Bueno, hemos podido tocar un poquito todo el capítulo 11, más o menos. Empezando el capítulo 12 de Marcos, nos habla esta parábola. Hemos dicho antes de que tenemos que saber ver en la palabra cuándo empieza un pensamiento y cuándo termina. Y aquí, otra vez, los capítulos de la Biblia no siempre indican que estamos en otro tema o estamos tratando otro asunto. A veces los hombres que distribuyeron la Biblia en capítulos y versículos pusieron capítulos en el medio de un pensamiento, que es lo que nos pasa aquí. Así que esta parábola no es que hemos terminado el tema del capítulo 11 y empezamos otro capítulo, otra historia, sino que esto sigue teniendo que ver con todo lo que vamos tratando. Hemos visto el panorama donde Jesús primero manifiesta su gloria, después manifiesta el corazón de Israel, cómo está el corazón de Israel, y ahora, añadido a todo esto, o sea, viene la gente a cuestionar la autoridad de Jesús, y Jesús les cuenta una parábola que tiene que ver, o sea, que es como una parábola que Jesús añade para que entiendan cuál es la situación de ellos. Venga, la leemos entre todos hasta el capítulo, versículo 11. Vale, bueno. Repito, estamos en el mismo tema. No tenemos que perder de vista esto en nuestra mente. Tampoco en nuestra mente tenemos que perder de vista el contexto histórico. ¿Dónde está o en qué momento está ocurriendo esto? Justo después de la entrada triunfal de Jesús, quedan 3 días para que Jesús sea crucificado. Jesús sabe que va a ser crucificado y sabe que va a ser crucificado el día. ¿Por qué? Porque Él sabe que es el Cordero de Dios. Entonces tiene que ser sacrificado justamente el día de la Pascua, ¿no? Él es ese Cordero. Esto es curioso también, es un asunto, que es que todos estos grupos de sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, toda esta alta sociedad que hemos dicho que protegían sus intereses, ¿qué era lo que querían hacer con Jesús? ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarle. Buscaban ocasión para matarle. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios que tenía que ocurrir en ese tiempo? Él tenía que morir. Así que ves que el diablo, con todas sus artimañas, con todas sus estrategias, con todo su poder, no va a poder hacer otra cosa que la voluntad de Dios se cumpla perfectamente. Dios cumple su voluntad perfectamente, a pesar de los planes que el enemigo tiene. Y esto es de aplicación para nosotros también. Si estamos bajo la voluntad de Dios, es en Él en el que tenemos que confiar. El diablo puede ponerlo difícil, puede complicar las cosas, pero no va a poder hacer que no se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, versículo 1. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿de qué trata la historia en general de esta parábola? Está poniendo en una parábola como una especie de una historia que tiene que ver con quién. Tenemos la historia del Antiguo Testamento, donde han venido profetas a dar avisos a Israel y uno tras otro han sido apedreados, rechazados, muertos, y al final de todos estos profetas, ¿quién ha venido? El Hijo, pensando, bueno, que igual lo iban a respetar, pero al final matan al Hijo. Aquí está dibujando una vez más en una parábola un cuadro de la historia de Israel. Israel, otra cosa que siempre aprendemos, es que es un
espejo donde nosotros nos miramos. La historia de Israel nos habla de nuestra propia historia. Así que aquí vemos esto y vemos una enseñanza para Israel, pero tenemos que ver también nuestra propia historia. Y lo primero que dice es este asunto de un hombre que planta una viña. Pero planta una viña y no la deja así, sino que la rodea con una valla, edifica un lagar. El lagar es el sitio donde se pisa la uva, se produce todo el... donde se hace el proceso para convertirlo en mosto, y edifica una torre, como que pone allí un instrumento de vigilancia, de protección, de cuidado. ¿Qué significa esto? Esto significa, sinceramente, que Dios ha hecho todo lo que Israel necesita. Dios ha preparado absolutamente todo lo necesario para que Israel pueda dar fruto. Israel no puede decir, no, es que me dejaste sin protección. No, Dios estuvo con Israel constantemente. Dios protegió con un vallado a Israel. Dios le dio la palabra, los profetas, les enseñó todo lo necesario para que Israel diera fruto. Dios estuvo vigilante, cuidando a su pueblo constantemente. Y esto es lo mismo que ocurre con nosotros. Hay una palabra de Dios que nos protege, hay un poder de Dios que nos protege, hay unos atributos de Dios que nos ayudan a dar fruto. Hay una torre, una vigilancia, un ojo de Dios constantemente sobre nuestras vidas. Dios ha puesto en nosotros todo lo necesario para dar fruto. Pero, bueno, aquí ya cuenta toda la historia, ¿no? La historia de uno tras otro, hasta que viene el Hijo y muere. ¿Qué está haciendo Jesús una vez más a sus discípulos y a todos? Contándoles su propia historia. Jesús una vez más les dice, esto es lo que ha pasado. Dios ha mandado sus profetas y Israel no lo ha escuchado. Israel, tú estás así, sin fruto. Vives centrado en tus intereses, en tus egoísmos. Y la historia de tu vida ha sido esta. Has mirado solamente lo tuyo y no has hecho caso de todos los avisos, de todas las profetas, de toda la palabra que ha sido predicada sobre ti. ¿Cuánto palabra ha sido predicada, ha sido derramada sobre nosotros? ¿Cuánta atención, cuánto abono, cuánto alimento Dios ha derramado sobre nuestras vidas? Dios ha puesto todo lo necesario para que diéramos fruto. Todo, absolutamente todo. Pero esta es la historia. Pero también les cuenta la historia que está por delante. Aquí ahora cambia de contarles una historia y empieza a darles una pequeña profecía de algo que se va a cumplir 3 días más tarde y que es su propia muerte. Les está diciendo, pero tomarán al hijo, que se podría pensar que si viene el hijo lo van a respetar, pero no lo van a respetar, le van a matar. Jesús está contando, está profetizando sobre su historia, sobre su vida, lo que va a ocurrir un poco más tarde. Y entonces hace una pregunta, ¿qué es lo que debe hacer Dios con esta gente? ¿Qué debe de hacer Dios en este caso con Israel? ¿Qué pues hará, versículo 9, el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores? ¿Y qué? Mira qué dice. ¿Qué dice después? Y dará su viña a otros. Si tú lees esto en el Evangelio de Mateo, añade una cosa. Dice, y dará su viña a otros que den fruto. ¿Quién son esos otros? ¿Eh? ¿Nosotros? ¿He oído? Sí, señora. Nosotros. Los gentiles.
los gentiles. Por eso aquí llegamos a la semana 69 de Daniel, a esa semana número 69 de años, y el reloj de los judíos se para. O sea, es como si se ha quedado como un partido de baloncesto, ¿no? Están jugando y el reloj corre, ¿verdad? ¿Habéis visto un partido de baloncesto? Sí, ¿no? Pero de pronto el balón sale fuera del campo. ¿Qué pasa con el cronómetro? Se para. La vida sigue. Discuten con el árbitro, hacen esto, lo otro, pero el reloj está parado. Es como está el reloj de los judíos. La vida sigue, pero el reloj de esa profecía, ese tiempo está parado. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha otro reloj, que es el nuestro. Por esta, lo que está diciendo esta parábola, que ahora Dios ha determinado entregar la viña a otros que den fruto. Y es el tiempo de los gentiles. Por eso el tiempo de los gentiles, lo que la palabra dice, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos en ese tiempo ahora, en el de la plenitud de los gentiles. Y los judíos están esperando a que se ponga en marcha ese reloj. Cuando se ponga en marcha el reloj de los judíos, entonces serán esa última semana de años, esos 7 años de la gran tribulación, y después será la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos, nadie sabe ese día. Pero lo que sí sabemos es el tiempo que estamos. Y otra cosa que sabemos es que es un tiempo. No es hasta que se cumpla, dice, la plenitud de los gentiles. Es un reloj que está en marcha y que un día se tiene que parar porque hay otro que tiene que ponerse en marcha. O sea que, de alguna manera, tenemos que entender dónde estamos nosotros en la historia. Y aquí nos lo está diciendo. Dios ha dicho a Israel, bueno, ya está, ahí te quedas esperando un poco. Y ahora vamos a dar tiempo a estos otros. Vamos a entregar la viña a estos otros que van a dar fruto. Y ese es nuestro papel, dar fruto. Y entender el tiempo en el que vivimos, que es un tiempo que hasta que Dios quiera, pero no hasta que nosotros queramos, hasta que Dios quiera, ¿no? Y entonces viene esta pregunta. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? ¿Por qué Jesús les pregunta esto? ¿Por qué les pregunta sobre si habéis leído esta escritura? ¿Qué escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, Jesús les pregunta esto por una razón. Vamos al Salmo, no perdáis esto, 118, versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esto es lo mismo que ¿qué? Lo hemos dicho esta mañana. Hosanna. O sea que cuando esta mañana hablábamos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la gente decía, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Decíamos que el pueblo no estaba contando unas palabras que se le habían ocurrido en ese momento, sino que estaban hablando de este salmo, del cumplimiento de este salmo. Jesús lo había escuchado, que el pueblo le estaba diciendo esto. Y 2 días más tarde les hace esta pregunta. ¿No habéis leído esta escritura? ¿Por qué? Bueno, porque si vas un versículo más arriba, estamos en el 118. Versículo 22, ¿qué dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si me habéis dicho, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Lo lógico es que también hayáis leído los dos versículos de antes. Esto que está diciendo aquí, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Jesús le está diciendo, me habéis cantado esto, me habéis gritado esto, pues también tenéis que haber leído lo que la Escritura dice. Y si la Escritura dice que la piedra que habéis desechado los edificadores ha venido a ser la cabeza principal del ángulo, tenéis que entender este tiempo en el que estamos viviendo. Porque esto es lo que se está cumpliendo exactamente. Cristo es esa piedra que ha sido desechada por Israel. Cristo es la roca, es la piedra principal que Israel vez tras vez está rechazando. ¿Por qué? Porque Israel está centrada en sus propios intereses. Y ahora otra vez nos tenemos que ver a nosotros mismos. Porque nosotros puede que estemos haciendo lo mismo, rechazando la piedra principal, que va a ser la piedra principal del ángulo. La piedra que han desechado, lo que han dicho, esto no nos vale, resulta que es el asunto fundamental. El asunto de por qué pueden aparecer de pronto Moisés y Elías en el monte Tabor hablando de estas cosas. Porque ahí está la piedra principal del ángulo. Por eso el Padre aparece en una nube y dice, este es mi Hijo amado, a Él oír. Porque está todo dirigiéndose hacia la persona de Jesucristo, la piedra principal del ángulo, que sujeta todo el edificio, que da base a todo el edificio, y sin esa piedra no hay edificio. Y ahora ya no estamos hablando del templo, que mañana llegaremos a la parte física del templo, pero ahora estamos hablando de que Él es la piedra principal de un templo espiritual que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la piedra fundamental de la iglesia. Si no está Cristo, no hay iglesia. Si no está Cristo, no hay cuerpo. Si no está Cristo, no hay nada. Entonces, por eso Él les dijo, la piedra que desecharon los edificadores es la piedra principal, y esto es una cosa maravillosa que vosotros estáis viendo. Vosotros estáis viendo esto. Seguido está la cuestión del tributo, que me parece que lo estuvimos hablando. Y la cuestión del tributo, solo diremos una cosa. Aquí Jesús les pide la moneda y les dice, ¿no? ¿De quién es esta inscripción? Ellos le entregan una moneda y la inscripción, lo que dice la inscripción de la moneda es Tiberio, hijo del divino Augusto, sumo pontífice. O sea, la moneda es prácticamente un instrumento de idolatría, donde se está reconociendo que Augusto es divino, es un ser divino, es un dios. Por tanto, Tiberio, al ser el hijo de un dios, es también dios y además es sumo pontífice, ¿no? Sabéis que hay una persona en el mundo que asume ese título de sumo pontífice. ¿Quién es? El Papa. No hay posibilidad de que un ser humano sea sumo pontífice. Solamente este título pertenece a Cristo, ¿no? Y alguien que se quiera aprovechar de esto es una herejía. Es lo mismo que ser el vicario de Cristo, el representante de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, es curioso que después de esta parábola que hemos leído, donde Jesús da la historia
profetiza y les dice, la Escritura os lo está diciendo, pero esta gente sigue viniendo y vienen estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, que como hablamos, no sé si lo hablamos aquí, resulta que estos no son amigos íntimos que se van todos los sábados a comer pinchos por ahí, no, son enemigos, enemigos profundos. Toda su doctrina es al contrario unos de otros. Los herodianos y los fariseos no se llevan en nada. Los herodianos son amigos de Roma, súbditos de Herodes. Los fariseos están en contra de Roma y están en contra de Herodes. Los herodianos quieren pagar tributos porque les va bien, los fariseos no. Pero aquí se juntan y van con este pleito a Jesús. Tenemos que pagar tributo. Vuelvo a repetir, estamos a 3 días de que Jesús sea crucificado. ¿Por qué es importante esto? ¿Si hay que pagar tributo o no? ¿Qué más le pueden hacer a Jesús? Pero Jesús responde. ¿Por qué? Porque esta respuesta es importante para nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Jesús le pide la moneda y se la enseña. ¿Y qué dice? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de César? Jesús se lo enseña. Aquello que tiene la imagen de César, dáselo a César. Pero aquello que tiene la imagen de Dios, dáselo a Dios. ¿Y qué es? ¿Qué es la cosa que Dios en el principio dijo? Hagamos esta cosa conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, al ser humano. Así que nuestro corazón le pertenece a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y esta mañana nos estábamos riendo de la decoración aquí que tiene Julito. Y digo, bueno, pues podemos rezar el Padre Nuestro, que le rezamos, le contamos aquí la última vez, o sea que ya lo hicimos. ¿Y cómo acaba el Padre Nuestro? ¿Os acordáis, no? A ver, ¿quién sabe cómo acaba? Bueno, ¿quién le sabe de carrerilla? Venga, va. Que nos lo cuenten. Venga. No, pero en alto. Alguien que se atreva a hacerlo en alto. Sebe, ¿te atreves tú? No, tú no. Tú no fuiste a la escuela ese día. Venga. ¿Quién va a decir el Padre Nuestro entero? Venga, la señora mayor, ¿no os atrevéis? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sí, vale. ¿Ves? ¿Te falta algo? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dar a Dios lo que es de Dios. Lo que tiene en la imagen de Dios, hay que darlo a Dios. Esto es lo que nos enseña esta historia del tributo. Y para acabar, tocamos un poco esta pregunta sobre la resurrección y dejamos el resto ya para mañana. Bueno, aquí hemos dicho que los que vienen a preguntar este tema del tributo son fariseos y herodianos. Ahora vienen los saduceos. ¿Quién son los saduceos? Los saduceos son un grupo más pequeño, no son tan numerosos como los fariseos, es un grupo más pequeño, pero los saduceos es la élite más elevada de Israel. Los sumos sacerdotes, Caifás, todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Así que a pesar de ser un grupo pequeño, eran un grupo de mucho poder. Tenían una doctrina muy diferente a los fariseos, no creían en la resurrección, eran muy materialistas. ¿Quién son muy materialistas? Hay una secta que creen muy en lo material. Pues este era el problema que tenían los saduceos. Tenían una especie de influencia de gnosticismo.
¿no? En sus vidas eran muy materiales, los fariseos eran más espirituales, ¿no? Creían en la resurrección los fariseos, pero los saduceos no. Eran bastante allegados a Roma y Roma les permitía estar en las capas más altas de poder y por eso había una especie de interés mutuo. Se llevaban bien con los romanos, al llevarse bien con los romanos, se llevaban fatal con los fariseos. Pero luego ahí tenían que convivir juntos en el Sanedrín. Era un conflicto de políticas, de intereses, de dinero, de economía. Lo que debe de ser para la devoción a Dios, lo que debe de ser para, bueno, guiar al pueblo hacia la luz, hacia la palabra, era todo una comidilla de política y todo esto. Entonces vienen y le hacen una pregunta a Jesús sobre siete hermanos, que primero tomó una esposa, murió. Bueno, no nos interesa, esta es una pregunta que tiene que ver con una ley que se llama el Levirato. Vale. La cuestión es cómo le responde Jesús. La respuesta de Jesús, versículo 24. Una vez más, estamos a punto de que Jesús sea entregado y sea crucificado. Y Jesús está aquí dando respuesta a esta gente con preguntas. Bueno, hemos dicho que lo del tributo sí que es importante para nosotros. No tanto si hay que pagar tributo o no, que hay que hacer lo que hay que cumplir con las autoridades. Pero sobre todo lo que aprendemos es que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le pertenecen nuestros corazones, a Dios le pertenece el reino, el poder y la gloria. Entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. Jesús no les dice que no den a César lo que es de César. Les dice que sí, que se lo den. Aquello que tiene la imagen de César, dáselo a César. Pero mira a ver lo que tiene la imagen de Dios y dáselo a Dios. Y ahora pasamos a este otro punto, donde los saduceos quieren quedar por encima de los fariseos, posiblemente, pero también buscan una trampa, buscan ser ellos los que consigan hacer que Jesús caiga en una trampa. Pero Jesús tiene una acusación y tiene que ver con, una vez más, la situación de cómo estaba Israel, de ese templo que había sido convertido en una cueva de ladrones, de esa higuera sin fruto. Y aquí dice algo Jesús que es una pista y les dice, versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Esta mañana hemos hablado de la iglesia y hemos dicho que en la iglesia tiene que haber una buena doctrina, una buena teología. Y que en la iglesia debe de haber algo que se llama la comunión entre hermanos, la comunión espiritual. Pero que también en la iglesia tiene que haber la gloria de Dios, tiene que manifestarse el poder de Dios. Bueno, yo he intentado ver con comentarios, y algunos hacen mención a ello, sobre la relación que hay entre las escrituras y el poder de Dios. Y muchos dicen que realmente una iglesia que es poderosa en las escrituras, una iglesia que es rica en la palabra, generalmente es una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta. Y al contrario, donde hay una iglesia o una vida que es pobre en las escrituras, que no busca el alimento de las escrituras, normalmente será una vida que no tiene experiencias con el poder de Dios. O sea que estas dos cosas son cosas que van muy entrelazadas, las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Pablo era de lo que hablaba, ¿no? De lo que quería manifestarse en cuanto al poder de Dios. O sea, la palabra de Pablo no era de sabiduría humana, sino rica en el poder de Dios. Era lo que quería que la gente tuviera experiencias
con ellos. Así que lo que Jesús trata aquí con los saduceos, les da una explicación, pero les dice, el problema es este. Y este es un problema que también tenemos. Una falta de teología, una falta de ser ricos en las Escrituras, de entender. Tú mira lo que si tú miras el libro de, o sea, el Evangelio de Marcos, las veces que los discípulos fueron avisados de que Jesús tenía que morir, Jesús les da la parábola de estos labradores malvados, pero ellos seguían sin entendimiento. Esto no es una justificación de que, bueno, como ellos andaban sin entendimiento, nosotros también. Nosotros no podemos estar sin entendimiento. ¿Qué nos dice la palabra sobre la segunda venida de Cristo? Dice que será como ladrón en la noche. Pero dice, pero para vosotros no. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está diciendo que nosotros tenemos que tener luz sobre estos asuntos. Nosotros tenemos que tener esta riqueza, esta doctrina entendida no solamente sobre la segunda venida de Cristo, sino especialmente sobre el nuevo nacimiento, sobre el arrepentimiento, los frutos de arrepentimiento, especialmente de estas cosas. Estábamos hablando esta mañana de si aprovechar algunos días de estos de Semana Santa, el salir a evangelizar. Y uno tiene que saber, no simplemente quedarse con el mensaje de que Dios te ama, de que Dios es muy bueno y ha hecho cosas muy buenas. No, no. Tú tienes que poder hacer entender una persona en el peligro en el que está. Es decir, tú estás quebrantando la ley de Dios. Eres un delincuente a los ojos de Dios. Estás quebrantando lo que dice la palabra en Santiago, que cuando quebrantas uno de los mandamientos, ¿qué estás haciendo? Quebrantando toda la ley, todos los mandamientos. Por eso eres culpable no de uno, de toda la ley. Y por eso uno merece morir. Pero Cristo ha tomado nuestro lugar y hacer entender a la gente cuál es la teología de la sustitución, cómo Él es nuestro sustituto, cómo Él nos exime, cómo Él nos redime, todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz sobre nuestras vidas. Y esto hace que la iglesia sea una iglesia rica en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a experimentar la iglesia son manifestaciones constantes del poder de Dios, Dios obrando en las vidas, Dios sanando heridas, Dios limpiando corazones, Dios haciendo que la higuera que está seca y sin fruto se ponga verde, reverdecer. Eso es, vamos a dejar aquí ya esto y intentaremos terminar algo del versículo 12 y los dos primeros versículos del 13, si Dios lo permite. Amén.